O sea, entre más te enteras, nuevas preguntas y cómo le haces y cómo lo planeas, ¿no? ¿Qué le dices a los usuarios? Oye, dime, o a los que toman las decisiones, ¿no les gusta que les digas, no, esto tiene un 80-90% de probabilidad? Pues no, ellos tienen 100% de seguridad de que esto va a pasar. Tú les dices 90% y ya, dicen, no, bueno, me voy con el 10%. Si tú tuvieras la solución para este problema, ¿cómo la abarcarías? O sea, imagínate que tú tuvieras la solución. Toda la información que tienes, todos los conocimientos que tienes, ¿cómo lo aplicas a una vida diaria? Vamos a asumir que estamos ya en una película, ¿no? Que ya todos accedimos, que ya todos reconocimos que hay un problema, porque esa es otra, ¿eh? Sí. Hay la resistencia al reconocimiento del Reconocimiento del problema. problema. No, 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 el año que entra vamos a estar mejor. Bueno, ya asumimos que hay un problema, ¿qué haríamos, no? Primero, pagar lo que cuesta y lo que vale el agua. Porque ahorita es gratuito. Lo que pagamos ni siquiera es el agua, es la infraestructura. Y tampoco pagamos la infraestructura. Además, en México, por lo menos el 50% de la infraestructura no se paga. Pero muchas veces falta conocimiento del consumidor. Todas las veces. O sea, hay un problema de desinformación brutal. Brutal en lo que tiene que ver con el agua y Entonces la lo infraestructura. primero que se tendría que hacer es informar. Es informar, efectivamente. ¿Cuándo hemos tenido un informe de lo que realmente sucede detrás de que abra la llave? Nunca, Ese es el nunca, problema. nunca. Y si tú vas al súper y ahorita ves...